¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al resumen informativo de esta hora, el imparcial de Noticiero Venevisión. Les saluda José Manuel Dopazo. Comenzamos. La fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, informó que en los próximos días responderá al informe de Amnistía Internacional, donde se expone que los cuerpos de seguridad del país incurren en malos tratos a la hora de controlar manifestaciones. Ortega Díaz expresó que el informe contiene las actuaciones que ha tenido el Ministerio Público en los últimos 3 meses, lapso en que los venezolanos han sido víctimas de violencia y actos vandálicos. El gobernador del estado Lara, Henry Falcón, aseguró que el gobierno nacional debe atender las solicitudes de la mesa de la unidad y también de quienes protestan para retomar el diálogo. El viceministro de Relaciones Exteriores para Europa, Calixto Ortega, manifestó que no se deben establecer mecanismos de presión con el fin de obtener resultados inmediatos en la mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno nacional. El presidente de COPEI, Roberto Enríquez, espera que la mediación de los cancilleres de UNASUR permita la reanudación del diálogo con el gobierno. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, reiteró que se debe ir a un desarme total de la población para disminuir los índices de criminalidad. El Departamento de Estado de Estados Unidos reiteró que la posibilidad de sancionar a funcionarios venezolanos sigue vigente. El gobernador de Anzoátegui, Aristóbulis Turis, y la defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, informaron que 4 funcionarios policiales fueron destituidos de sus cargos mientras se adelantan las investigaciones sobre el caso de una estudiante herida en la entidad. La marcha estudiantil, que se dirigía a la Fiscalía para exigir la liberación de los jóvenes detenidos durante las manifestaciones, cambió la ruta inicial debido al despliegue de funcionarios que impedía el acceso al municipio Libertador. El comandante estratégico operacional, Vladimir Padrino López, confirmó que continúan las averiguaciones en las Fuerzas Armadas respecto a oficiales que podrían estar vinculados a presuntos planes desestabilizadores contra el gobierno y destacó que un militar activo fue reincorporado a sus funciones. Luego de la marcha estudiantil en Caracas, al menos 80 jóvenes fueron detenidos entre Altamira y la urbanización Los Palos Grandes tras enfrentamientos con cuerpos de seguridad. El gobernador del estado Táchira, José Bielma Mora, anunció que fue otorgada la libertad condicional al estudiante Angeli Pernía debido al estado de gravedad en el que se encuentra. En los alrededores de la Universidad Rafael Belloso Chacín, ubicada en la zona norte del estado Zulia, se registraron fuertes disturbios tras enfrentamiento entre estudiantes y la fuerza pública del estado. La candidata a la alcaldía de San Cristóbal por la Mesa de la Unidad, Patricia Ceballos, inició este miércoles su campaña, mientras el candidato del PSV, Alejandro Méndez, también dio inicio a su campaña en la entidad. El canciller Elías Jagua firmó este miércoles convenios de cooperación con su homólogo de Burkina Faso para fortalecer acuerdos de cooperación bilateral entre los pueblos. Representantes del partido Primero Justicia piden al gobierno nacional respuestas concretas a sus peticiones para seguir en la llamada mesa de diálogo. La gobernadora del estado Monagas, Yelixe Santaella, presentó el informe de gestión del año 2013, donde destacó la consolidación de grandes y pequeñas obras para la entidad. William Dávila, dirigente de la oposición y diputado a la Asamblea Nacional, dijo que el diálogo tendrá fuerza y efectividad si se aprecian resultados concretos por parte del gobierno nacional. Petróleos de Venezuela anunció la oferta privada de bonos PDVSA 2024 hasta por 5.000 millones de dólares, con cupo de 6% y con vencimientos anuales iguales y consecutivos en los años 2022, 2023 y 2024. Líderes laborales de los centrales azucareros públicos denuncian el despido de 700 trabajadores. El secretario de la Comisión Presidencial para la Paz y la Vida, José Vicente Rangel Ábalos, entregó material de trabajo en el municipio Cristóbal Rojas del estado Miranda para facilitar las actividades socioproductivas de esa comunidad. La defensa del exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, denuncia que la fiscalía busca enjuiciarlo por segunda vez por los delitos de rebelión civil y agavillamiento. La madrugada de este miércoles, grupos de personas dispararon contra trabajadores del metro de Maracaibo mientras se realizaban labores de mantenimiento en la vía férrea en la estación Altos de La Banega. La tarde de este miércoles, 2 delincuentes se resultaron abatidos y un funcionario de la Policía Nacional fue gravemente herido durante un enfrentamiento en San Agustín del Sur, aquí en Caracas. También en Caracas, de un disparo, asesinaron a la escolta de un funcionario de PDVSA. La víctima lo emboscaron en Antímano, le robaron su arma de fuego y todas sus pertenencias. En el municipio de La Cañada de Urdaneta del estado Zulia fue asesinado un joven por resistirse al robo de su moto. Un comerciante italiano fue asesinado en la isla de Margarita durante un asalto en una agencia bancaria de la entidad insular.
Ya van 274 personas fallecidas tras la explosión en una mina de carbón en Turquía. A raíz del hecho, se presentaron fuertes protestas contra el mandato del primer ministro. En deportes, el Sevilla se proclamó campeón de la Europa League al derrotar en ronda de penales 4-2 al Benfica. Amigos, muy buenas noches para todos. La actriz y ex Miss Universo venezolana Alicia Machado lanzó su nuevo perfume, mientras que todo está listo para la edición número 67 del Festival de Cannes. Todos los detalles aquí en Estrenos y Estrellas. Los espero. Amigos, El Imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Y los invitamos a no perderse las emociones de Corazón Esmeralda hoy a las 9 de la noche. Y este domingo a las 11, en entrevista al descubierto, Eduardo Rodríguez estará conversando con la jefa de gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Faría. No se lo pierda. Domingo 11 de la noche por Venevisión.